alcanzan a 100 los heridos del choque de trenes. Ha aumentado el número, empecemos, 16 dijeron en principio cuando apenas hablábamos de las personas trasladadas, luego 30 heridos y ahora ya son casi 100 los heridos que fueron distribuidos a distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Pero Emma Ratoeira sigue trabajando en el lugar del accidente, tiene más detalles sobre lo que está haciendo este trabajo de emergencia en el lugar del accidente. Emma, te escuchamos. Así es, Lili. Mientras ya son casi 100 las personas que tuvieron que ser atendidas, sigue trabajando la policía científica, que te voy a contar algo, Lili. Tiene tres patas. Es lo hacen los peritos de accidentología vial, los peritos bomberos y el personal técnico de ferrocarriles. Ahora mismo están trabajando a unos 70 metros de donde está la locomotora. A 70 metros trabajando sobre las vías en este momento. También el operativo, como te decía hace unos minutos, sigue siendo enorme. Hay más de 10 dotaciones de bomberos. Siguen habiendo muchas ambulancias acá en Figueroa Alcorta. Y también latente el peligro de derrumbe por esa rajadura enorme que hay en uno de los paredones del puente, Lili. Sí, ahora hablábamos también del traslado. Vos decís, las ambulancias siguen trabajando. La gente, no sé si tenés alcance a esto, pero la gente que fue trasladada ahora a otros centros de salud para la asistencia, que hace que esta cifra aumente, se debió también no solo por lesiones, sino por lo del shock que les produjo este accidente, digo, porque no estaban en buen estado de salud producto de ese shock. Más o menos sería eso. Así es. Muchas personas fueron derivadas por lesiones en el cuerpo y otras por el shock emocional que sufrieron. Hay mucha gente que, recordemos, hay un testimonio de una mujer que iba con su nieta. Que iba con su nieta, que viajaban siempre en el primer vagón y hoy, de casualidad, decidieron viajar en el último vagón. Esta formación, Lili, está compuesta por una locomotora y por 7 vagones. Por fortuna, para esta mujer que iba hoy con su nietita, viajaron en el último vagón. Claro. Y que recibieron el impacto. Claro. ¿No? Claro, sí. Bueno, es la señora que entrevisté yo, que contó, a esta altura va a ser una anécdota, pero dijo: todos los días vengo a buscar a mi nieta, la llevo y siempre viajamos en los primeros coches, claro. Sí. Hoy, por una cuestión de que por tiempo me tenía que bajar y salir rápido, nos subimos más atrás. Porque si no, tal vez la señora estaba pero compungida y aparte no tenía un estado de shock porque podía hablar, pero estaba con una nieta, preocupada, digo, obviamente, porque por poco, si hacía la rutina que tenía todos los días, tal vez estaba entre los heridos que están más complicados. Claro. ¿Y los heridos, qué tipo de heridas sufrieron? ¿Se sabe, Emma, pudiste tener algún detalle? Muchísimos politraumatismos en diferentes zonas del cuerpo, Lili. Ajá. Y las dos personas más afectadas son las que fueron trasladadas en helicóptero con politraumatismos en el cráneo. También, Lili, sumando a lo que mencionaba el pollo, de la falta de mantenimiento, de la precaria señalización, a mí me llega un mensaje de que se sabía que había una locomotora con un vagón detenida o circulando a muy baja velocidad y que al tren de pasajeros lo debían frenar a la altura Salguero. Te estoy leyendo el mensaje textual. Mira. Al tren de pasajeros lo debían frenar a la altura de Salguero. Recordemos que estamos a altura Figueroa Alcorta. ¿Cuánto será de te ahí? Lo leo literal, ¿10 cuadras? Lili, pam, pam. Más o menos, ¿no? 10 cuadras antes. El mensaje finaliza, pampa, Lili, textual, El auxiliar se lo comió y autorizó el paso. O sea que fue un error humano. No, bueno, es un mensaje, habrá que ver. Ahora van a aparecer audios donde yo también me hago. Te mando un audio a vos y te digo, no sabes lo que pasa. Yo le di paso, pero después le dije que había un tren que se quiere lavar las manos. Y sí, por eso va a ser importante. Hay un mensaje de un responsable de la señalización que habla y que es importante escucharlo. Yo se lo mandé a la producción. ¿Qué decía?
y decía de que el tema de la señalización hace rato que están pidiendo por el tema, yo te dije, de los 10 días que pasaron de robo de cables y que no reponen a diario. Claro. Entonces eso lo que hace que funcione mal el tema de señalización. Emma, sé que estás en una especie de corralito que armó la policía, no tenés mucho movimiento, pero fíjate si con la cámara podés ir mostrándonos el trabajo que están haciendo. Ya hay menos cantidad de dotaciones de bomberos, pero contanos un poquito, relatanos quiénes están ahí, qué están haciendo. Por supuesto, Pampa. Mira, ahora mismo vemos todavía muchos bomberos. Si bien sí ya se fueron varias dotaciones, quedan bastantes. Acá sobre Figueroa Alcorta todavía vemos mucha policía federal, muchísimos bomberos. Todavía hay más de 10 peritos que están en la zona del siniestro. Así que el operativo, Pampa, a esta hora todavía es muy grande. Claro, yo creo que el peso del vagón y la locomotora que están ahí en el puente podrían provocar, claro, una cosa es que pase el tren y otra, claro, es que por eso están las ambulancias. Oye, es por que cualquier eventualidad que pueda llegar a pasar. Y no hay no hay ninguna autoridad de gobierno, digo, alguien llegó, viste algo. Porque acá están trabajando la gente todavía de emergencia, no, nada más. Más temprano estuvo Macri. Más temprano estuvo Jorge Macri, sí. Ahora no hay nadie. Con lo que se refiere a gobierno de la ciudad ni país, pero lo que nos dicen es que puede ser que en breves hable el jefe del operativo y que nos cuente un poquito cuáles son las últimas novedades que manejan, claro, ellos. Bueno, pero Macri jefe operativo, policía federal, bomberos, pero yo digo, hablo de, porque la ciudad, insistimos, la ciudad puede hacer todo lo que es afuera y atender la emergencia, estuvo, llegar con el SAME. Estuvo siempre ese primero que llega porque es la jurisdicción. Pero esto ya hablamos de tren, de vías, de vagones, de locomotora. Ya esto es estado, otra cosa. Ya es estado más la Policía Federal en todo caso, sí, de ver si se robaron o no cables. Nati, vos que estás con, obviamente, una parte política, ¿no hay previsto una conferencia de prensa, Secretaría de Transporte? No. Incluso hoy, cuando sucedió el hecho, esto fue a las 10:30 de la mañana. Sí, más o menos. A las 11:30 ya teníamos la información, antes de las 11:30. A las 11 comenzó la conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, y en ningún momento hizo referencia al tema. Se esperaba que tal vez dé alguna precisión, claro, o contara algo sobre lo que estaba sucediendo. Ya había pasado, era muy reciente igual. Y nadie dio una comunicación por parte, digamos, del gobierno nacional. Lo único que salieron fueron dos comunicados de la Secretaría de Transporte, una al inicio contando qué era lo que había pasado, a qué hora, en qué línea, todo eso, y después con los heridos, y hasta ahora nada más, dos comunicados de prensa, y eso es toda la información. No hay nada por que ahora. Explicar, fin. Por así. Ahora, no. No hay nada que explicar, fin. Ningún funcionario tampoco habló en las redes sociales, viste que muchos empiezan a hacer alguna opinión o, bueno, más que nada del lado de la oposición que del oficialismo, ¿no? Sí. No, le quería preguntar a... Perdón, Lili, viernes, 100 heridos, 15 complicados, gran día para jugar al Age of Empire, fin, poner, ¿no? Pero no, son los mensajes que nos acostumbra el vocero presidencial. Para después que desviemos la atención por otro lado. Estamos hablando de casi una tragedia, Lili. Y, claro que sí. Por eso le iba a preguntar a Balneo si tiene la sensación de que el gobierno hace caso omiso a lo que pasó, porque me parece, con lo que dice Nati, que a las 10, a las 11 de la mañana ya todos sabíamos y hablábamos de este tema. Lamentablemente nos tienen acostumbrados a esto, a cosas que, a situaciones, esto es una tragedia, a situaciones que están comprometidos, no dan ninguna explicación, y si no, como decía acá el compañero, utilizan el Twitter para cualquier situación. Tienen que dar la cara, tienen que dar explicaciones, porque es una tragedia y que no puede quedar así. Alguien del gobierno tiene que ser responsable. O por lo menos estar ahí y ver realmente qué pasó, ¿no? Subirse a las vías también, totalmente, digo yo. Sí, porque totalmente. ¿Uno qué haría en ese caso? Digo, algún enviado de la secretaría, claro, digo, alguien más técnico, algún ingeniero tiene que haber.
Sí, y, o sea, no buscar que el culpable ha sido algún trabajador o trabajadora, sí, porque muy bien lo describían acá, la falta en diversión, el robo de cable, que no haya seguridad para custodiar eso, tiene que ver con esto. Digo, que no busquen cuestiones que no tengan nada que ver. Ellos son los responsables, el gobierno es el responsable, porque está dentro de esta temática de desinversión de todos los entes estatales. Claro, el tema es que tenemos que esperar una tragedia, ¿no? Una tragedia mayor, porque si se quiere la palabra tragedia, ¿no? Esto es también una tragedia. Claro, por eso, es una tragedia. Exacto, que una chiquita de 5 años que está en un vagón con una abuela y que podría haber pasado cualquier cosa con esa criatura, eso también es una tragedia, porque la chiquita se queda con lo que sufrió ya arriba del tren, ¿no? Y para cualquiera de los que están internados en este momento es una tragedia. Claro. Independientemente de que no hayan perdido un brazo, una pierna, ninguno esté en riesgo de muerte. Es una tragedia la gente que iba de un lugar a otro con una planificación y que probablemente pase 2, 3, 4 días internado y le cambió el eje de su vida en los próximos tiempos. Claro. Ahora, que es una tragedia. Después de 2011 fue... ¿La tragedia de 2012? 52 muertos. Uh-huh. Pensar que sigan pasando estas cuestiones en las vías argentinas es complicado, es como que no aprendés. Mirá que el hombre, está bien, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero acá tenés una tragedia, 52 muertes, actúa en consecuencia. Sí. Invertió que sea en seguridad. Pero no, claro. Pero no, ¿qué es lo mismo? No se aprende. Cromañón, ¿qué pasó? Bengala. Sí. Hay boliches que siguen con la bengala. Y recitales que hay bengala. Y después tuviste a Beara. Exactamente. El boliche de Palermo. Fernando Sosa, ¿qué pasó? Lo mataron a patada. Va eso. Vemos todos los pibes cagándose a patada todos los fines de semana. Tomás Tello el primero de año. Pero ahí es distinto, chicos, porque, a ver, una pelea entre chicos es muy difícil de controlar, ¿no? Digo, es la sociedad que no se... Acá depende del Estado, digo, acá hay desinversión. No te digo de ahora, de hace 4 meses, de hace muchos años. Obvio. Recuerdo que acá el último... Acá me dicen que hace 4 años, por lo menos, que no me gustaría que hable Randazzo, ¿no? Que fue el que compró los trenes, el que cambió las vías, el que hizo los pasos a nivel. Digo, ¿en qué situación dejó el gobierno, sí, cuando se fue del gobierno en 2015? Ese era el caballito de batalla de Randazzo. Ese era el caballito, exacto. Para ir por la presidencia y terminó siendo nada. Randazzo fue uno de los, o por lo menos el último que le puso a los trenes. Exactamente, digo, bueno, ¿en qué situación quedó todo? ¿En qué se invirtió? Y bueno, y ver qué hay que hacer para adelante, digo, porque me parece que desde esa gestión nunca más se hizo más pero nada. Lo que pasa es que si no hay mantenimiento después de ciertos determinados años, o sea, pasaron 9 años. Pero te están diciendo que para armar una locomotora o para armar, se desarman 3 viejas para armar una. Sí. Estaban diciendo. Déjame decir, no hay carbón. Está bien que no haya ningún funcionario del gobierno en esa escena. Está bien porque es muy probable que haya alguna imputación contra algún funcionario. Entonces no podría estar en ese lugar. En ese lugar, primero los asistentes médicos para sacar a todos los heridos indemnes, sanos y salvos. Y después los peritos para determinar qué fue lo que pasó. Ahí no debería haber ningún funcionario. No, ahí no, Néstor. Pero sí... en una sala de conferencia, mandando no un comunicado frío, sino saliendo a hablar y diciendo estamos al tanto, estamos hablando de lo que pasó, vamos a investigar, no podemos decir nada, hay que peritar, punto. Pero da la cara, es lo que le pasó a Russo. Cuando le empezaron a pegar, porque no daba la cara por la epidemia del dengue, tuvo que salir a sentarse con algún medio que no le pegara tanto. Y ahí le conocimos la voz. Pero acá, si querés, ni siquiera hagas una conferencia de prensa. Sentate en los medios amigos. Pasó con la marcha de los estudiantes. Fue la marcha multitudinaria. A la semana el gobierno estaba recibiendo a los rectores de las universidades. Digo, se está hablando sobre el tema. Hay una cuestión que el gobierno está mirando ahí. Bien, vamos a nuevamente el lugar del accidente, porque ahí hay máxima tensión, ojo, peligro de derrumbe. Emma está trabajando en el lugar, afirman que se puede caer el puente. Ahora el tema deriva en esa estructura que le mostrábamos en exclusiva,
porque tenemos una tragedia en la que ya tiene 100 heridos. Emma, te escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, Lili, ahora les vamos a mostrar la imagen que es de máxima preocupación en este momento. Primero era la rajadura en el paredón. Ahora miren lo que es justo en la zona de impacto donde está el furgón destrozado. Vemos justo debajo una viga totalmente doblada en el puente. ¿La ven? ¿La están viendo en la imagen ahora? Sí, 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 ahí la estamos viendo. Hay... Doblada, mirá. ¿Sí? La preocupación ahora mismo está fijada en esa viga doblada que se suma a la rajadura del paredón. Ahí vemos, son unos 40 centímetros más o menos que viene hacia abajo la viga totalmente doblada en la parte de lo que fue el accidente. Bien, en imagen, Emma, estamos viendo, le explicamos a la gente, la parte inferior del puente, puente que cruza una de las dos... Avenida Dos Reyes. Claro, es Figueroa Alcorta, Figueroa Alcorta. Lo que pasa es que ahí Figueroa Alcorta se bifurca porque está la columna del puente. Claro. Y ahí pasa por dos lados, o por la derecha o por la izquierda. Ahí es donde está de mano derecha un restaurante. El restaurante con nombre propio, exacto. Sí. Bueno, ahí está trabajando bomberos. Donde está el cartel que dice que hay que reducir la velocidad, porque hay cámaras. Está el Eccleston de la mano derecha, que es un colegio. Exacto. Y bueno, después está Dorrego. Ahora, y esto también, el tema del caos de tránsito ahora que hay ahí, ¿no? Supuestamente en los alrededores. Porque igual queda la parte, no sé, a la derecha y otra segunda vía que nos estará cortada, mano derecha. Claro, no, tal vez se puede tocar. No, imagino que no. Esa vía estaba funcionando hoy. Y ahora porque, no la vía del tren, sino la vía de la vía está de la calle, la calle. Porque ves que hay dos tramos por eso se bifurca ahí. Para pasar. No sé si de mano derecha están dejando pasar autos o no. Claro. Bueno. Hoy cuando apenas... hay todavía sí, dejaban pasar porque hay bastantes metros entre una parte de la calle y la otra. No. Y del otro lado, en el otro puente que ves más atrás, ahí sí estaban pasando trenes. Bueno, vamos a seguir con este tema. Gracias, Valiña. Gracias por la invitación. Nos quedamos entonces con el movimiento o con la movida que van a hacer el día lunes, ¿no es cierto? Sí. Así que gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a toda la gente de ATE, porque seguimos con este tema ahora, que es el tema realmente del día que nos preocupa, porque como decíamos, casi una tragedia mayor que la que podría haber ocurrido acá, y ahora con el peligro. ¿Existe peligro de derrumbe? Eso es, Pampa, la gran pregunta que hay ahora, y saber el estado de esas casi 100 personas que fueron derivadas a distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Ahí están los peritajes. El Hospital Fernández. Sí. El Hospital Pirovano. El Hospital Ramos Mejía. Hubo varios. Claro, los más cercanos. El tema de la rajadura. El tema de rajadura, como decía Manuel, es de larga data, ya viene rajada. Lo que pasa es que el impacto acrecentó eso. Claro, la profundizó. O sea que... Exactamente. Claro, claro. Y ahí tendrían que ver la posibilidad de apuntalar porque van a seguir pasando trenes. No, eso es lo que te iba a decir. El cimbronazo se va a seguir moviendo. Va a seguir el movimiento y eso... Claro, el peso, el movimiento. Lo que hace es que pueda pasar, algo. No creo, porque está bastante bien... amurado el puente, pero bueno, hay que tomarle las prevenciones del caso. A esta altura, ¿alguno sabe el tramo que está haciendo el San Martín? Debe ser reducido. Villa del Parque. Después de Villa del Parque tenés Paternal, había una más intermedia que era Chacarita, que no está más, y la próxima es Palermo. Exactamente. Que es la previa a esta estación. Que sería más o menos paralela a 3 de febrero. Claro, exactamente, que es del Mitre. Que es del Mitre. Ramal del Mitre, que después viene Carranza y después ya la zona de Colegiales, Belgrano, Entonces, hace Villa del Parque, Pilar. Pilar. Por eso, servicio reducido del tren San Martín. Para eso, Pilar, servicio para la gente. Villa del Parque. Porque para mí esto hoy no va, como decía el pollo, que capaz que la retira. Para mí no la van a retirar hoy. Esto lo vamos a sacar con suerte mañana. ¿Cómo sacás? Digo, es difícil, ¿no? Que ahí va a tener que ser una grúa. Una pluma, una, ¿no? Sí, una el remolcar. Claro, de esas que porque no, está descalzada. Tiene que haber un remolque, otro tren que remolque. Pero ahí hay
hierros retorcidos. Por eso. Ahí no es fácil remolcar eso. Eso no se puede remolcar. Tal vez, para mí es por pluma. Lo que se ve, tal vez el tren que venía con pasajeros, el largo sí, tal vez lo podés traer para atrás. Sí, sí. Porque el que descalzó, ahí se ve el la que mujer está fuera de la vía es este. Sí. La mujer de blanco es Perito. Cortito. El que llevaba las herramientas. Exacto. Este es el que está fuera de la vía, está descalzado. Claro. Fíjate que hay una mujer de blanco, una Perito, que está sacando fotos del tren delantero del otro, digamos. Sí, sería la parte trasera de la locomotora. Claro. Exacto, ¿ves la ves ahí? Está todo apiñado acá en el puente. Sacando fotos. Esto tiene que ser por arriba con una pluma, porque me parece que acá es imposible. Por eso te digo que arrastrar eso es medio complicado porque está hierro retorcido y descarriló aparte. No está sobre la guía. Entonces va a costar bastante, por eso te digo. Ahora, que... ¿escucharon el número que dio el pollo? Más de 400 descarrilamientos habló. Digo, 400 en un año. Claro, son más pequeños, capaz que no tienen esta trascendencia, son de carga, pero son 400. El año tiene 365, fíjate, y todos los días tenés descarrilamientos y más. Sí. ¿Entendés? A mí me sorprendió. Y eso que muchas de las vías son nuevas, ¿eh? Sí. Porque bueno, si hay algo, hay algo que hizo la última etapa del kirchnerismo fue con Randazzo mejorar un montón la cuestión transporte. De las vías. Era el caballito de batalla para tratar de ser presidente, después le bajaron el dedo, quiso ser ni gobernador. Pero Randazzo, ¿qué estuvo en el 2015? Y la segunda presidencia de Cristina. ¿Cuánto pasó? Y sí, casi 10 años, 9 años. Entonces vos tenés que mantenerlo eso, tenés que darle mantenimiento. Si no le das mantenimiento... Te pasó Macri, te pasó Alberto. Y ahora Javier Milei. Bueno, pasan estas cosas. El tema es a quién le interesa, lamentablemente, que los trenes en todo el mundo funcionan cada vez mejor y te agregan vías y te agregan el bala y todo eso. Y acá seguimos hablando de tren diésel, chicos. No, un lado tenemos el tren bala y acá el tren diésel. ¿Y cuántas faltan electrificar? Porque el Roca es hace poco, el que va a mi casa, Roca vía Avellaneda hacia La Plata... Fue electrificado hace muy pocos años. En esa gestión, no sé si es en esa gestión. Claro, empezó ahí y después terminó un poquito más acá, pero fue en esa época. Y acá falta. ¿Y cuántos hay todavía, dicen? Porque ese es el tema también. Cuando el tren es uno de los medios más seguros donde esto no tendría que pasar, estamos hablando de una tragedia que... por suerte tuvo heridos, pero es una tragedia, no minimicemos. Es una tragedia. Es una tragedia sin víctimas fatales. Y pero tenés 100 heridos. Entonces ya de por sí, lo que pasa no fue una tragedia con justamente víctimas fatales. Pero está trabajando, y le damos la bienvenida a los chicos, Mati Rezano, en uno de los tantos hospitales que recibió a los heridos, cerca de 100. 15 de consideración y otros tantos que están obviamente en observación. Mati.